Hola, hola a todos, ¿cómo están? Ahorita, en estos momentos, un minuto para empezar. Por favor, agradecería responder a las preguntas que están saliendo ahorita en su bandeja sobre qué días les gustaría que se desarrollen este tipo de talleres. A mí me gustaría que me indiquen si se escucha bien por el chat. Me gustaría que me indiquen si se escucha bien, por favor. Bien, gracias, gracias. Entonces vamos a iniciar. Bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar un sábado más. El día de hoy vamos a tocar otro tema que es el de modelos de negocio, cómo generar modelos de negocio y cómo estos modelos de negocio se pueden empalmar cuando nosotros realizamos o queremos crear nuestros emprendimientos. Bien, entonces vamos a empezar. A ver un momentito. Bien, ya muchos me conocen. Yo soy Carlos Manuel Ventura Matos. El día de hoy vamos a tocar el tema de generación de modelos de negocio. Y un poco para poder entrar e indicarles qué vamos a ver. Si bien es cierto, la generación de modelos de negocio, muchos ya o algunos que conocen, usualmente conocen la herramienta del Business Model Canvas o el Canvas como lo suelen llamar. Pero también existen otras herramientas que te permiten plasmar el modelo de negocio, como es el Lean Canvas. Entonces, el día de hoy vamos a ver estas dos herramientas que son muy importantes para que ustedes generen su modelo de negocio y también van a ver la diferencia que existe entre el lienzo del modelo de negocio, el Business Model Canvas, y el otro lienzo que es el Lean Canvas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo se usa? ¿O para qué se usa cada uno de ellos? Entonces, un poco para iniciar y ver cómo se generan los modelos de negocio, es este gráfico, voy a poner el lápiz, que nos muestra cómo nosotros debemos empezar a mapear el modelo de negocio. Pero esto es en el caso de que ya nosotros tengamos ya una idea más concisa y preconcebida, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros iniciamos? Nosotros iniciamos en esta parte de acá, que le vamos a poner uno, que es la parte del análisis del contexto. Hay que ver el contexto en el que vamos a desarrollar el modelo de negocio, la idea que tengamos, el modelo de negocio que queremos lanzar. Luego que nosotros hagamos este análisis de contexto, donde vemos las competencias, qué productos alternativos existen, cuáles son las nuevas tendencias, todo lo que tenga que ver con el entorno. Si estamos en un entorno de COVID, hay que poner también el entorno de COVID, todas esas cosas en el entorno. Para esto, si me da el tiempo, les voy a mostrar una herramienta que les pueda permitir hacer el análisis del contexto, que justo lo tengo ahí guardado, que no lo puse. Entonces, luego de hacer el análisis del contexto, lo que nosotros pasamos a hacer es a mapear
el modelo de negocio en base a ese contexto. Entonces, una vez que nosotros mapemos el modelo de negocio, en base a la propuesta de valor que tengamos, que esta también es una herramienta para propuesta de valor, ya nosotros tendríamos mapeado nuestro modelo de negocio. Esta herramienta de acá, que es el lienzo de propuesta de valor, o este, el canvas de propuesta de valor, también lo vamos a ver más adelante, para que también lo tengan como parte de su herramienta ustedes. Entonces, este es un poco más el proceso de cómo se realiza, se empieza a mapear el modelo de negocio. Entonces, antes de que nosotros pasemos a hacer el mapeo de modelo de negocio, un poco para que no se confundan, les dije tener el análisis del contexto, luego mapear el Business Model Canvas, modelo de negocio o Lean Canvas. Pero, como les dije, aquí abajo hay un cuadrito de propuesta de valor. Entonces, antes de nosotros plasmar este orden, que es algo así, pero es de esta forma, o viceversa, ¿no? Porque nosotros podemos iniciar armando el mapa de contexto y luego llenando cada campo del modelo de negocio, haciendo supuestos, y luego estos dos bloques que están aquí los ampliamos con el lienzo de propuesta de valor, o de manera, o sea, o inversamente, ¿no? Primero armamos el cliente, luego la propuesta de valor, y después recién empezamos a armar el modelo de negocio. En este caso, antes de pasar al modelo de negocio, que es el Business Model Canvas, vamos a empezar con la propuesta de valor, que es la parte un poco más, es lo más importante en un modelo de negocio, tener definido quién va a ser tu cliente y cuál es la propuesta de valor que tú le ofreces. Entonces, les presento al lienzo de propuesta de valor, que es este, que es del mismo autor del Business Model Canvas, que es Alexander Osterwalder. Entonces, él nos propone este lienzo que permite diseñar una propuesta de valor para nuestros usuarios. Entonces, ¿en qué consiste este modelo? Lo primero que nosotros desarrollamos es esta parte, luego hacemos esta parte. Entonces, lo primero que vamos a explicar es este primer círculo donde está el usuario. Este primer círculo donde está el usuario, que es este de acá, donde está la carita, lo que nosotros abordamos son tres aspectos muy importantes. El primer aspecto es el trabajo del cliente, los trabajos que realiza el cliente, luego las frustraciones que tiene el cliente y finalmente la alegría, las alegrías que espera el cliente en torno a su problema. Entonces, ¿cómo empezamos haciendo, armando este pequeño lienzo del cliente? Primero, partimos nosotros del problema o de la situación o la necesidad que queremos solucionar al cliente. Entonces, vamos a poner el problema. Hola. O la necesidad. Entonces, imaginemos que nosotros queremos ver, vamos a poner un caso de que, a ver, ya vamos a poner un caso, un ejercicio que hice un taller anterior. Es, imaginemos que queremos crear una mochila, ¿ya? Tenemos una idea de mochila, ya hemos iniciado con la idea, que está en esta parte de acá. Pero como les dije, en esta parte de acá ya nosotros plasmamos el problema y las necesidades. No nos olvidamos de la idea. Imaginemos que nosotros tenemos un problema con las mochilas al momento de sacar nuestras cosas o al momento
guardar las cosas, que a veces para sacar las cosas tenemos que hacer malabares o tenemos que sacarnos la mochila, lo exponemos a un tema de robos, qué sé yo. Entonces, nuestro usuario podría ser, nosotros definimos un universitario, disculpen, voy a poner como abreviaturas, el universitario, que está entre los 16, perdón, hasta los 22 años, si no me equivoco, ya, aprox. Entonces, el universitario que está entre los 16 y 22 años, en la que sus padres y familia tienen un ingreso promedio de 1.000, 2.000 soles aproximadamente, ¿ya? Entonces, ya hemos definido el usuario. Ahora vamos a definir los trabajos que realiza esta parte de acá. Este es el 1. Los trabajos que realiza este usuario. Entonces, ¿qué trabajo realiza este usuario en torno al problema que surge con la mochila? Imaginemos que el trabajo que realiza o en torno a la mochila es número 1. Él usa una mochila para llevar sus cosas, ¿no? Entonces, llevar las cosas, ¿no? Entonces, el primero es llevar las cosas. Lo otro es para evitar que le roben su laptop. Quizá lo usa para viajes temporales, qué sé yo. Lo otro es llevar la mayor cantidad de cosas para un camping, no sé. Entonces, ir enumerando los trabajos que realiza en torno a una mochila, ¿no? ¿Qué más? Imaginemos, por decir que lo usa para viajar en lluvia, ¿no? Quiere proteger sus cosas. Lo otro es para estudiar, entonces, para llevar sus libros, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Por decir, imaginemos, si él quiere proteger su mochila, ¿no? Sus cosas. Lo que pasa es, por decir, le abren rápidamente la mochila. Esto está en la parte de frustraciones. Al momento de sacar sus cosas es muy complicado, le malogra la espalda, las tiras se paran rompiendo. ¿Qué más? Por decir, si es un tema de viaje, le entra agua a la mochila. Entonces, toda la parte o todas las frustraciones que tiene el cliente con el trabajo que va realizando se van poniendo acá. Entonces, repasemos. La primera parte son trabajos que realiza el cliente y acá tenemos tres tipos de trabajos. Número 1 son las funcionales, las que ya les expliqué, de uso, cómo voy a usar, cómo estoy usando cierta cosa. Luego están las sociales o el cómo me ven las personas, ¿no? Aquí nosotros podemos ver, ¿no? ¿Por qué usas, qué es lo que... Yo puedo usar una mochila, pero la frustración es que, qué sé yo, un trabajo que puede realizar es para llamar la atención de sus amigos porque tiene la mochila de última moda, ¿no? Pero lo que pasa es que sus compañeros tienen más plata y se compran una mochila de mejor calidad y hay una frustración en ese lado, ¿no? Y las personales y emocionales, estas son más un tema de... qué sé yo, sentirme bien, yo busco una mochila para cuidar mi espalda, por decir, ¿no? Entonces son más personales, emocionales. Entonces, ya una vez que nosotros tengamos el tema de trabajo, la que llenamos siguiente, el siguiente cuadro que llenamos es las frustraciones. Y en esta parte las frustraciones son en tema de características, que ya expliqué también, el que me abren la mochila rápida, fácilmente. Para sacar mis cosas tengo que sacarme los dos brazos de la mochila para poder sacar las cosas, qué sé yo. Y también obstáculos que se generan, ¿no? Por decir, un obstáculo sería en este lado, qué sé yo. Claro, el obstáculo aquí podría ser el tema de sacar mis cosas y en tema de características, podría ser el que la mochila es fácil de abrir, ¿no? El cierre es fácil de abrir. Y en riesgos podría ser, qué sé yo, un riesgo es que me roben la mochila y se lleven todo, ¿no?
Entonces, una vez que ya llenemos esa parte de frustraciones, nosotros pasamos a la parte de alegrías. O sea, en alegrías que llenamos, ¿qué es lo que yo espero resolviendo este trabajo, haciendo este trabajo, ¿no? Ojo, que en esta parte de alegrías no se pone lo que existe, sino se pone lo que yo espero, lo que yo, si yo me compro una mochila, yo espero que esta mochila me dure 3 años, por decirlo, ¿no? Yo espero, ese es mi gran anhelo, que una mochila me dure la mayor cantidad de tiempo. Lo otro que yo espero en torno a una mochila es que evite que me roben mis cosas, porque usualmente ya me han robado mi laptop, me han sacado todo de la mochila. Otro tema que yo espero es que me cuide la espalda, obviamente, ¿no? Otra cosa que yo espero es que sea barato. Otro es que sea único y diferente, porque quiero estar a la moda, porque mis compañeros siempre paran cambiando de mochila y yo no. Entonces, todas esas cosas se van llenando acá. Todo lo que yo espero y las alegrías que yo voy esperando en torno a necesidades, en torno a alegrías que yo espero en el futuro, o las deseadas que no existen ahora ni van a existir, pero yo en mi cerebro o el usuario en su cerebro puede desear algo, qué sé yo, ¿no? Una mochila, cuando yo compro una mochila, yo deseo que sea barato y a la vez que sea de marca. Entonces tú puedes decir, oye, una mochila de marca, pero barata, puede ser, ¿no? Es algo deseado. Y algo inesperado es que no va a suceder, pero de manera inesperada o de manera fortuita, por decirlo así, se va a dar, ¿no? Y una de estas es que me cueste un sol, ¿no? Una mochila de un sol, por decir. Entonces es como que algo raro, ¿no? Algo inesperado. Entonces, nosotros ya llenando estos tres cuadros de trabajos de cliente, frustraciones y alegrías, pasamos ya a resolver la parte 2, que es el producto en sí. Ya aquí sí ya nosotros nos adentramos a desarrollar el producto. Entonces, tenemos para eso que resolver bien o llenar bien estos cuadritos de trabajos de clientes, frustraciones y alegrías. Ojo, trabajos es lo que hace el usuario en torno a un problema, una necesidad, en torno a lo que ustedes quieren resolver. Imaginemos que ustedes quieren hacer un aplicativo para pedir comida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los usuarios que usualmente pedimos comida? Pero antes de eso hay que definir bien el tipo de usuario. No sé, madres de familia que trabajan y no tienen tiempo para cocinar, tienen alrededor de 25 a 35 años, qué sé yo. Entonces, ese tipo de perfil te va a ayudar a definir bien estos tres puntos. Entonces, si yo he definido bien esto de la madre que no tiene tiempo para cocinar en su casa, que tiene hijos, que tiene un ingreso promedio entre 2.000 a 3.000 soles, entonces tú dices, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos que ella hace? Primer trabajo, comprar menú para alimentar a sus hijos, ¿no? Segundo trabajo, contratar a una muchacha. Tercer trabajo, qué sé yo, decirle a su mamá que cocine para sus hijos. Y así, enlistar, ¿no? De ahí las frustraciones. ¿Qué pasa? Que cuando compran menú, llega frío. ¿Qué pasa cuando compras menú? O cuando contratas a una muchacha, no sabe cocinar y hace comidas feas. O solamente tiene dos o tres platos y a la semana ya me cansa. Y si mi mamá cocina, tengo que darle plata, pagarle y quizá dar más plata para que cocine con todo para mis hermanos, qué sé yo, ¿no? Entonces vas llenando estos cuadros en torno al problema. Ojo, eso sí hay que recalcarlo bien. Entonces, cuando ya tenemos bien llenado este primer cuadro del usuario, nos vamos a esta parte 2, que es el producto. ¿Y cómo llenamos el producto? Esta parte de acá. Entonces nosotros empezamos partiendo ya por este cuadrito de acá, producto y servicio. A ver un ratito, por favor. Entonces empezamos por producto y servicio. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer del anterior ejercicio de la mochila?
Yo quiero hacer una mochila que no necesitas sacarte los dos brazos. Voy dibujando, ¿no? Ah, quiero una mochila que no necesitas sacarte las dos mangas para sacar tus cosas. Es fácil y práctico. Qué sé yo, tiene un sensor que se une a tu celular y te bota la ubicación de tu mochila cuando te lo roban y lo puedes encontrar rápidamente. Es impermeable, te permite que la mochila crece para el tipo de uso que tú quieras, qué sé yo. Entonces vas enlistando el producto, sus características, ¿no? Qué cosas va a tener, todo eso en este lado. Entonces luego, ustedes dirán ya, pero hemos llenado un círculo anterior y pero ¿para qué me sirve, no? ¿Para qué te sirve? Para que tú hagas un encaje. Aquí vamos a cambiar de color para que se note. Lo que tú tienes que hacer es que estos dos cuadros de acá o estos dos puntos encajen. ¿Qué quiere decir encajen? Que tú, al desarrollar un producto o servicio para este usuario, lo hagas en torno a lo que necesite. Entonces, por decir, si yo he puesto que la frustración es que me roban fácilmente, imaginemos que la mochila, ¿cómo alivias esa frustración? Fácil, mi mochila no tiene cierres. ¿Y cómo es una mochila que no tiene cierres? Ahí está la creatividad ya por parte tuya, ¿no? Imaginemos que el cierre va por el interior de la espalda. O sea, no hay cierre en la parte superior ni en los costados, pero sí está por la parte interna que va en la espalda, en tu espalda, ¿no? Cuando tú te pones una mochila, ya, genial. Es ergonómica, no malogra la espalda. ¿Qué más hemos dicho? Ah, ya, que es muy cara, ya, entonces está hecho con material reciclado y por eso cuesta 50% menos, etcétera, ¿no? Entonces vas llenando los aliviadores en torno a las frustraciones que has puesto aquí. Ya. Luego te vas a la parte superior, en el otro cuadro, que es crear alegrías. ¿Cómo yo le creo alegrías a este usuario? Entonces me voy en torno a lo que él estaba deseando, ¿no? Por decir, él deseaba que su mochila esté a la moda si no se cambie 3 años esa mochila. Allá entonces, imaginemos que tengo una mochila que con el pasar del tiempo, si le da mucho sol, cambia de color, y si está en entorno frío, cambia de color. Entonces va a tener tres tipos de mochilas, ¿no? El normal, el que es para calor y el que es para frío, ¿no? Entonces ya le estoy generando una alegría deseada, que la deseaba, ¿no? Y entonces así voy generando creadores de alegrías. Entonces, estos dos cuadros, estos del usuario y el producto, están muy enlazados porque yo tengo que crear el producto en torno a lo que esta persona tenga como problema y en torno a lo que esa persona desea o a la necesidad que tiene. Y lo otro que sí aquí tengo que recalcar es esto se me pasó, es que de todo lo que tú enlistes en esta parte aquí de usuario, vamos a cambiar de lápiz, otro color, ya este que sí se nota. En torno a las cosas que tú has enlistado en trabajos, en torno a lo que has enlistado en frustraciones, si bien es cierto, has enumerado muchas cosas aquí, lo que tú tienes que hacer es priorizar qué cosas yo, de estas frustraciones que he enumerado, qué frustraciones yo voy a poder atacar. No voy a poder atacar todas las frustraciones. Y tú dices, no, voy a atacar esta frustración que sí puedo. Esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Entonces ya tengo las frustraciones priorizadas. De la misma forma, ¿qué alegrías voy a poder generar yo? Porque no voy a poder generar siempre, ¿no? No voy a poder hacer una mochila de un sol, ¿no? Puede ser, no sé. Entonces, también enumero. Y en la parte de trabajos, de la misma forma, ¿qué tipo de trabajo yo no voy a poder solucionar? Porque no voy a poder solucionar todo tipo de trabajos, ¿no? Imaginemos un trabajo que no me puedan robar. El tema de que yo lo que hago es ponerle candado a mi mochila para que no me roben. Entonces, un trabajo es evitar el robo. Otro trabajo, qué sé yo, poder llevar muchas cosas. Y así voy enumerando, ¿no? Los trabajos que hago en torno a la mochila. Entonces, esta forma de priorización me va a permitir
a mí enfocarme en el desarrollo del producto, en la propuesta de valor. Entonces, hasta ahí, también me gustaría en ese punto, si alguien tiene alguna pregunta en torno a este lienzo, tienen este micro abierto para que puedan hablar, por favor, y puedan hacer sus preguntas. ¿Alguien, alguno de ustedes tiene una pregunta sobre este Buen cuadro? día. Sí. Buen día, ¿me escuchas? Hay uno que me... No sé si me escuchas. Sí, te escucho, te escucho. Hay una parte donde sí me queda algo duda, lo que es productos y servicios. Ya, ¿qué parte? Donde dice productos y servicios, hay un poco que no le comprendí. Ya, mira, en lo que es producto y servicio en esta parte de acá, tú ya empiezas a detallar el producto que vas a lanzar. ¿En torno a qué? En torno a esto que has ido llenando en el punto uno del usuario y el punto dos viene el producto. Ojo, no hay que olvidar que ese es el orden. Primero yo analizo al usuario, luego me centro en el producto. Entonces, como yo primero he analizado los trabajos, frustraciones y alegrías del usuario, en torno a eso yo voy a tener una propuesta, un producto que quiero hacer. Entonces, yo ya he visto qué es lo que está buscando el usuario, qué trabajo realiza, qué cosas hace en torno a la mochila, ponerles candados, qué sé yo, quizá cortarle las dos mangas y hacer una manga de ambos lados para que sea más fácil de usar. Tiene cosas, ¿no? Entonces yo digo, mira, yo voy a proponer una mochila que tenga dos mangas, igual dos mangas, pero que no necesite sacar las dos mangas para sacar mis cosas. Lo otro es que esta mochila se caracteriza porque cambia de color tres veces en torno a la temporada, ¿no? En una temporada normal es un color, qué sé yo, morado. En una temporada fría es color azul. Y en una temporada de calor es otro color, ¿no? Blanco, negro, qué sé yo. Entonces yo voy detallando las características de este producto o servicio, ¿no? Qué sé yo, es ergonómico, no me malogra la espalda, cambia de tamaño, puedo hacerlo crecer y detallo ahí las características que va a tener el producto. Luego de eso, yo paso a cómo soluciono estas frustraciones que tiene el usuario, ¿no? Tal vez una frustración del usuario es que, si bien es cierto, él pone sus cosas, su laptop, todo en su mochila, y le pone candado para evitar que lo roben, pero siempre viene un vivo y lo corta el candado, ¿no? Con un alicate y se lleva su laptop. ¡Pum! Una frustración es que siempre le pagan robando su laptop con la mochila. Entonces, ¿yo qué le estoy ofreciendo? Un aliviador que le estoy dando es que mi mochila no tiene cierre. Y no me va a poder robar. Pues la única forma es que se lleve mi mochila, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más le doy? Quizá una frustración ahí es que las tiras se le paran aflojando, ¿no? Una frustración. Ah, bueno, mira, estas tiras se adaptan a la espalda del usuario. No necesitas ajustar. Normalmente tú jalas unas tiras. En este caso no jalas la tira. La tira se adapta a tu espalda, al tamaño de tórax que tú tengas. Ya, genial. Entonces, así vas tú preguntando cómo yo le alivio estas frustraciones a este usuario. Y la parte de arriba, que es cómo creo alegrías, es ya, mira, mi usuario dice que quiere estar a la moda y como no tiene plata, no puede cambiar su mochila cada año, ¿no? Entonces él usa usualmente 3 años una mochila. Pero se siente mal porque tiene otros usuarios o sus compañeros, amigos, cambian mochila al año y tienen mochilas distintas. Por eso es que decía yo, que imaginemos una mochila que para cambiando en torno a la estación o incluso en torno al uso, ¿no? Si lleva un año de uso, de hecho que se va a decolorar, todo eso, pero ya va cambiando de color, muta de color y en el año siguiente tienes otra mochila de otro color y que nadie se da cuenta. Entonces, y te va a permitir usar en 3 años, ¿no? Entonces, de esa forma, yo voy enlistando el producto con los creadores de alegrías y los aliviadores de frustración. Hasta ahí no sé si me has entendido.
Gracias. Ya. Sí, la comprendo. Entonces, muy bien. Entonces, ahora, ¿para qué me sirve que hago que yo haga esto y haga este encaje entre las frustraciones, los aliviadores de frustraciones, las alegrías y los creadores de alegrías? ¿Para qué me sirve eso? Para yo, en torno a este encaje, generar mi propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? Es lo que yo le ofrezco al usuario en torno a mi producto o servicio. Entonces, aquí también hay otro ejemplo. Por decir, este de acá, este es de un viajero. No, miren, ve. Acá habla, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que hace? Busca entretenerse, relajarse, compartir con alguien, descubrir sitios, evitar, evadirse de la vida real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la frustración? Que todas las trayectorias son largas, salir de este tipo de viajes son caros, no hay aparcamiento, hay opciones limitadas, o sea que no hay muchas opciones para conocer, y hay mucha gente cuando va a esos lugares, ¿no? ¿Y qué alegrías él tiene? No gastar mucho dinero, o sea, no quiere gastar mucho dinero para realizar estos viajes, busca comodidad. Quiere sentirse incluido en la historia de esta zona que va visitando en torno a sus redes sociales, qué sé yo. Él lo que busca es que sus amigos opinen sobre él, que es un buen, qué sé yo, ¿no? Un buen viajero de aventuras, qué sé yo. Y le gusta tener todo organizado con antelación. O sea, lo que él está buscando, la necesidad que él tiene es que todo esté organizado. Entonces, en torno a esto, lo que proponen es ¿qué es esto? Ah, esto es de un cine, ya no es de viaje. Ya, este es de un cine, yo estaba confundiéndolo de un viaje. Este es de un cine. Este es de cómo ven películas, ¿no? Al momento de ir al cine, yo quiero entretener, relajar, evadirse de la vida real, descubrir otros sitios, compartir con alguien en el cine. Entonces, todo esto lo que propone es una película en pantalla grande, cómo yo alivio estas frustraciones, asientos confortables, reservas anticipadas, cómo le creo la alegría, sonido envolvente y página web de la película, ¿no? Es un ejemplo sencillo como para que se entienda, ¿no? No es tan en torno a otras cosas nuevas, pero este es algo más simple de entender. Bien, entonces, luego, como les dije, hay un entorno, hay un tema de encaje, problema-solución. ¿Cómo hago el encaje, problema-solución? Voy a poner mi lápiz. Encaje, problema-solución, ¿qué quiero decir? Que lo que está en el cuadro 1, que son problemas y necesidades del usuario, con el encaje 2. Entonces, ¿qué es el encaje problema-solución? Que lo que yo digo aquí en este cuadro 1 de los trabajos, frustraciones y alegrías, yo lo tengo que validar en la calle, tengo que haberlo percibido, ¿no? He visto que la gente hace eso, he hecho una entrevista y lo he validado. Ese es el encaje problema, encaje problema-solución. Una vez que yo tengo ese encaje de que la gente tiene esa necesidad que estoy manifestando en este lienzo, digo, ya, esa persona tiene esa necesidad de la mochila. He visto que los estudiantes, cuando andan con la mochila, se sacan y, para evitar sacar los dos mangas, se lo ponen adelante y así sacan más, lo sacan, usan o sacan fácilmente las cosas que tienen. Y de esa forma también evitan el robo. ¿Ya? Entonces, con eso ya he validado el problema. Ahora me falta validar la solución. Entonces, aquí yo ya hago un concepto, hago un prototipo y se lo llevo al usuario y le muestro, ¿no? Mira, tengo esta mochila que va a tener esto, esto, esto. Entonces, esa persona ya lo va validando en una primera instancia. Luego de esto, ya puedo hacer experimentos, ¿no? Montarme una página, una landing page, montarme un video donde explique con un prototipo simple cómo funciona. O sea, ya son cosas que se va a explicar en un taller siguiente, que es de Lean Startup, cómo yo hago este tema de encaje, problema, solución.
Otro encaje que se usa, el encaje producto mercado, en esta parte ya es que haya más de una o dos personas que te estén comprando la solución. Y el otro encaje del modelo de negocio es este. Aquí ya es que tú tienes pruebas de que la propuesta de valor que estás generando después de que ya haya 10 personas que te compren, todo eso. Con esto ya logras el encaje de modelo negocio, que ya haya personas que te estén comprando y tú ya los puedes escalar. Ya pasar de los 10 clientes, pasar a los 100 clientes. Entonces, ir aumentando de poco a poco. Con esto ya tú estableces un modelo de negocio fijo, ¿no? Entonces, ya habiendo desarrollado la propuesta de valor, lo que vamos a hacer es cómo genero el modelo de negocio. ¿Y qué es un modelo de negocio? El modelo de negocio es, en resumidas cuentas, es cómo yo creo, entrego y capturo valor. Ese es el concepto más simple que puedes tener de modelo de negocio. Crear, entregar y capturar valor. ¿Cómo creo? ¿Cómo entrego? ¿Cómo capturo valor a mis usuarios? Entonces, el modelo de negocio responde tres preguntas, ¿no? Cuatro preguntas, ¿no? ¿Qué estoy ofreciendo? ¿A quién le ofrezco? ¿Cuánto va a costar y cuánto lo va a comprar este cliente y cómo lo entrego, ¿no? Entonces, este es el modelo de negocio o el Business Model Canvas de Alexander Osterwalder. Y ustedes dirán ya, pero ¿cómo yo veo en el modelo de negocio la parte de cómo creo, entrego y capturo valor? Fácil. La parte de cómo creo está en esta parte de acá. Y ahorita les voy a explicar por qué. La parte de cómo entrego valor es acá. Y la parte de cómo capturo valor es la parte de acá abajo. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿por qué está estructurada de esa forma? Antes de explicarles por qué está estructurada de esta forma, los tres pasos de cómo creo, capturo, cómo creo, entrego y capturo valor, primero vamos a ver los elementos. Entonces, este lienzo tiene 9 elementos. El primer elemento es el cliente, que está aquí, ya, segmento cliente, que ustedes ya lo han definido en el lienzo de propuesta de valor. Luego está la propuesta de valor. Vamos a eliminar esto, luego les explico ya. Entonces, primero está el cliente, que está aquí. El usuario, la persona, hay que definirlo bien, hay que segmentar bien, qué sé yo, si es en torno a la mochila, estudiantes universitarios, de universidades públicas, compadres que trabajan, que trabajan y tienen ingresos entre 1.500 a 2.500 soles, viven en el cono norte o viven en la ciudad, en Huánuco, o viven a los alrededores de Huánuco, son foráneos, qué sé yo, todas las cosas que tú quieras o en torno al usuario que tú vayas eligiendo, lo tienes que poner ahí, ¿no? Segmentar en torno a región, o sea, de dónde es, la edad, en torno a necesidades, en torno a ingresos, toda esa segmentación va acá. Luego, el tema de propuesta de valor va en esta parte. Aquí ya ustedes van a poner, ¿no? Mochila ergonómica, sin cierre, que cambia de color 3 veces en 3 años, cambia 3 tipos de colores, qué sé yo. Pero en esta parte de propuesta de valor, tiene que haber una frase pegajosa de propuesta de valor, ¿no? ¿Qué ofreces tú con tu mochila? Yo ofrezco seguridad, adaptabilidad y fácil uso, ¿no? Eso es lo que ofreces. Entonces, eso es en el tema de segmento y propuesta de valor. Entonces, ¿qué es lo que pongo acá? Del cliente es el circulito que hemos visto. Este circulito va acá. Ay, perdón. Y el cuadro del producto que hemos hecho.
perdón, el dibujo va aquí, ¿ya? Entonces, esos dos van en esta parte. Luego de eso, tú dices, ¿no? Ya, ¿y cómo yo entrego este producto o este servicio a mi cliente? Para eso hay un canal. ¿Cómo le estoy entregando el producto o servicio a mi cliente? En este entorno hay canales, ¿no? ¿Qué tipo de canales? Hay canales físicos, virtuales, redes sociales. Ahorita, en torno a esta pandemia, ya no hay canales físicos. Todo es un canal de venta, WhatsApp, Facebook, tener tu propia página web, foros, blogs, etcétera, ¿no? Aquí ya, ahora, estamos pasando de un canal físico a un canal digital. Y la parte de arriba es cómo yo enamoro a mi cliente, cómo tengo o cómo me relaciono con este cliente, ¿no? Mensualmente le voy preguntando cómo le ha ido, cada vez que compra el producto le voy preguntando qué cosas buenas ha visto en mi producto, qué cosas malas, cómo le ha parecido el servicio. Todo ese tema de cómo enamorar o enganchar al cliente va en la parte de acá arriba, donde está el corazón. Luego de eso tú dices, ¿no? Ya, yo le estoy entregando este producto, pero ¿cuánto le va a costar? ¿O cómo voy a cobrar? ¿En base a qué voy a cobrar? Si es una mochila, le voy a cobrar por producto, ¿no? El producto me va a costar, qué sé yo, 60 soles, imaginé, o sea. Y si es un aplicativo, puede ser, ¿no? ¿Cómo cobro? Por membresías. Hago una membresía. Puedo cobrar por, si soy un marketplace, cobro por un porcentaje por cada transacción. Por transacción. Y las formas que ustedes establezcan para cobrar por alquiler, por suscripción anual, mensual. Voy a cobrar, qué sé yo, por... voy a vender al mayoreo, voy a cobrar un porcentaje del 30% en base una reducción al 30% del costo cuando es por mayoreo y al cliente final es a otro costo ya, pues, ¿no? Entonces, de esa forma. Luego de haber resuelto este primer bloque, me paso a este segundo bloque, ¿no? Donde ya establezco yo qué recursos necesito, qué cosas necesito yo aquí en esta parte, qué necesito yo para que funcione todo esto. Ojo, es distinto llenar esto para una empresa que ya existe que para algo que no existe, como un emprendimiento nuevo. Cuando es un emprendimiento nuevo, no puedes poner, pues, ¿no? Tener personal de ventas, personal de marketing, etcétera, porque no lo vas a tener, porque no tienes los fondos necesarios para tú tener todas esas cosas como que sí tendría una empresa ya establecida. Entonces, tú tienes que establecer qué cosas claves o recursos claves necesitas tú para que funcione como mínimo tu emprendimiento. Imaginemos que es en torno a la mochila. Voy a buscar una maquila. No tengo suficiente recurso para montarme una fábrica. Voy a buscar una maquila. Entonces, hacer un contrato con maquila. Eso es lo que necesito, la maquila ahorita. ¿Qué más necesito? Otro recurso, quizá un tema de ver alquiler el tema del traslado, ver cómo hacer el tema de la logística. Otro tema, voy a necesitar a alguien que sea en ventas, en este caso voy a ser yo. Voy a necesitar una página web para montar mi tienda e-commerce. En este caso de pandemia ya prácticamente ni tienda existen. Entonces, un e-commerce, una tienda virtual, o si no, me creo un recurso, podría ser un marketplace de Facebook, ¿no? Es gratuito. Entonces, de esa forma, las cosas básicas, básicas que necesito para montar mi emprendimiento. Luego, en actividades claves, ¿qué voy a hacer? Mi primera actividad, voy a diseñar quizá mi logo. Segunda actividad, imaginemos, voy a establecer los contactos, voy a llamar a la maquila, voy a establecer quién es el mejor menor precio, entonces buscar maquila, ¿no? Lo otro es, si yo mismo voy a hacer el marketplace, yo desarrollar, tomar fotos a los productos. Entonces, todas las actividades que necesito como mínimo para montar mi emprendimiento. Luego de eso, si en caso yo tengo en esta parte el 8, que es red de partners o socios clave, es
qué personas me ayuda a que mi negocio funcione, o qué persona o empresa. ¿Qué? Aquí siempre hay una confusión ya, porque suelen poner muchas cosas. Si yo pongo aquí a un proveedor, este proveedor tiene que ser distinto al resto. ¿Por qué? Porque si existen 10 proveedores en el mercado y este proveedor me da el mismo precio, no es clave, pues. Pero si yo tengo un convenio con este proveedor de que va a ir su marca en la mochila y me va a reducir un costo de, si el proveedor normal me da un costo de 30, este proveedor, por yo establecer su marca, me va a dar un costo de 20. Entonces hay una reducción de 10 soles. Entonces, ese sí se vuelve un socio clave, porque ya hay un contrato, hay un convenio que reduce los costos de mi producto. Puedo poner, si imaginemos que es una mochila que está hecha en base a cortezas de árboles, con una, trabajamos con una comunidad, también se pone aquí, ¿no? Voy a trabajar con la comunidad Shipiba de la selva, ellos nos dan las cortezas y de paso le generamos chamba a ellos, ¿ya? Entonces aquí va esa comunidad. Y en la parte 9, con esa estructura de costos, aquí es todo lo que voy a gastar. Voy a gastar en la maquila, voy a gastar tal vez en hacer publicidad, voy a gastar en montarme todo el e-commerce, la página web y todo lo que me implique gastos en torno a lo que ya he detallado acá. ¿Está bien? Entonces, como les dije, no es igual armar un modelo de negocio para una empresa que ya existe que armar un modelo de negocio para un emprendimiento. Entonces, esa es la forma más o menos cómo se arma este lienzo de modelo de negocio o el Business Model Canvas de Alexander Osterwalder. Entonces, esta es una plantilla de cómo se estructura, poniendo post-its, a veces llenándolo con texto, haciéndolo un Excel. Acá hay otro ejemplo, quiéndolo explicar. Pero ese es más o menos el lienzo de modelo de negocio de Alexander Osterwalder. Aquí más bien quiero hacer una pausa para que me hagan alguna pregunta, si es que tuvieran alguna pregunta sobre este lienzo de modelo de negocio. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. No hay ni una pregunta, creo. Entonces voy a continuar con la otra plantilla de modelo de negocio. Entonces, ¿alguien va a hacer pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que no. Entonces pasemos a la siguiente parte, que es la otra plantilla o el otro formato que se usa usualmente para emprendedores. ¿Ya? Esta plantilla de lienzo de modelo de negocio de Alexander Osterwalder tiene estos 9 bloques que son fáciles de recordar y tiene una pequeña diferencia con este otro formato que es el Lean Canvas basado en Running Lean de Ash Maurya, que está orientado más a empresas o emprendimientos que inician desde abajo, que parten de un problema, que no tienen solucionado todavía el qué hacer, todo eso, ¿no? Entonces, hay una diferencia. El modelo es el mismo, pero tiene una diferencia en torno a los bloques que considera. Si ustedes se dan cuenta, este modelo, voy a poner el lápiz. Este modelo, por decir, tiene, sí, el segmento del cliente, que es esta parte 1. Ya voy a marcar. Donde yo detallo cuál es mi segmento de cliente, pero tiene un pequeño algo adicional, que es esta parte que se llama Early Adopter. ¿Qué es un Early Adopter? Para eso voy a hacer un pequeño gráfico acá. Ya voy a graficar con este azul para explicar un poco esto. Este término sale de un pequeño concepto de adopción a la tecnología. ¿Ya? Cómo las personas se adaptan a las nuevas tendencias o a los nuevos productos o las nuevas innovaciones que salen. Usualmente en esta parte de acá, tenemos dos bloques.
el primer bloque es los innovadores. O sea, estos innovadores son las personas que sacan nuevos productos o siempre buscan nuevas tendencias o nuevos productos que estén en el mercado, ¿no? O sea, productos que quizá nadie lo haya visto. Pero existe otro tipo de clientes, cambiar de lápiz, ¿ya? Que están en esta parte. Están aquí, ¿ya? Que... Ya, que están en esta parte. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay como un valle, una abertura. ¿Qué quiere decir eso? Que estos, que antes de esto aquí, donde estoy sombreando, existe un tipo de cliente que se llama Early Adopter, los primeros adoptantes. Ejemplo de estos primeros adoptantes son los usuarios de los iPhones de Apple. Apple para sacando cada año, si no me equivoco, cada cierto tiempo saca los iPhones, el iPhone 10, así, el iPhone 8, 9, 10. Cada año va cambiando tipo de iPhone. Pero existen, ellos tienen unos tipos de clientes que no les interesa qué característica tiene este producto, o ni siquiera les interesa si haya salido al mercado, si tiene fallas o no. Ellos van a las tiendas de Apple, se hacen colas inmensas para tener el iPhone 10. Ellos quieren ser los primeros, por eso se llama primeros adoptantes. Estos primeros son los que están aquí. Y no son muchos, ¿eh? Son pocos. Entonces, la idea es captar estos primeros adoptantes que están entre este bache y este bache de acá. Si tú convences a esos primeros adoptantes, vas a poder pasar a esta de acá. Si me equivoco, es la de ahí. Entonces, como ya hay alguien que tiene estos celulares de Apple, siempre va a haber alguien, ¿no? Tiene un amigo, otro amigo. Oye, mira, ¿qué nuevo celular que tienes? Sí, ese es el iPhone 10. Ay, ¿qué tal? Ah, genial, chévere. Ya, entonces, esa personita está acá. Dice, oye, mira, está bacán el celular, yo también quiero. Compra, se compra el celular. Hay otro más, yo también quiero. Entonces, son los primeros seguidores. Esos seguidores van siguiendo la tendencia de estos early adopters. Y luego ya pasan acá la otra gran mayoría que ya va usando por un tema de moda, ¿no? Porque como todos ya tienen, yo también quiero, ¿no? Entonces, la idea es llegar primero a estos early adopters para pasar a estos de acá. Ese es más o menos el concepto de early adopters o los primeros adoptantes que se llaman, ¿no? Entonces, a ver, voy a borrar esto para poder seguir explicando. Ya. Entonces, como les decía, tenemos al cliente y ustedes tienen que definir quién va a ser esa persona que, a pesar de todo, por más que sea un producto simple o barato, que me va a comprar. Por decir, si yo he definido mis clientes a estudiantes universitarios de universidades públicas, qué sé yo, y quién sería mi early adopter. Esos estudiantes tienen entre 16 a 25 años, aprox, ¿no? ¿Quiénes serían los primeros adoptantes acá? Para mí, mis primeros adoptantes serían estos de acá, los de 16 años. Estos de 16 años siempre están en busca de nuevas tendencias. Están buscando los nuevos juegos, las nuevas tecnologías. Pero los de 20, los que ya están en base 20, 25, ya son otra generación. No tanto, ¿no? Entonces, me prefiero centrar en estos que están entre los 16 años. Yo estoy mostrando, a ellos les voy a mostrar mi solución. Entonces, es de esa forma que yo establezco mis clientes 16 y 25, establezco mi early adopter, que voy a sentar más en estudiantes entre 16 a 18 años, que ellos sí están en torno a buscar nuevas cosas. Luego de eso, si ustedes se acuerdan, en el Business Model Canvas, en este lado de acá, en esta parte 2 que hice, teníamos a los socios claves. Entonces, Ash Maurya dice, no necesito socios clave, porque recién
estoy empezando. Entonces, lo que él menciona es que lo que sí necesito es tener en claro el problema. Entonces, por eso es que en esta parte de acá se va a enlistar tres problemas importantes que quiera solucionar este usuario, ¿no? Primero es que no me roben. Cuando el problema aquí sería, ¿no? Siempre que pongo un candado a mi mochila o sin candado, me paran robando mis cosas. El otro problema es, toda la vida tengo que ajustar los tirantes de la mochila. Lo otro es, quiero estar a la moda, pero mi mochila se malogra rápido. Y no lo quiero cambiar en 3 años, ¿no? Ya, listo. Tengo tres problemas claros. Luego hay algo más que ellos agregan, que se agrega, que es en la parte de acá, es que no hay producto, no existe un producto que no tenga competencia. Todo producto, por nuevo o distinto que sea, siempre hay una competencia, así sea un poco lejana, pero que esté ofreciendo productos parecidos, alternativos y que vayan yendo por ahí, ¿no? Estas competencias están solucionando el problema de alguna forma distinta, quizá, de este producto. Por decir, ¿no? Si hablamos de mochila, está Porta, ¿no? Por si Porta, si es cierto, no soluciona el tema de candado, todo eso, pero sí te pone, hay algunos que ya vienen con candado, vienen con seguros. Las tiras siguen siendo iguales, pero igual sigue siendo tu competencia, ¿no? Y puede haber otro tipo de marcas de mochilas, ¿no? Que estén solucionando estos problemas de forma distinta y hay que enlistarlos acá. ¿Cuáles son esas alternativas que están solucionando estos problemas en el mercado ahora y hoy en día, ¿no? Luego de eso, tenemos nosotros la propuesta única de valor, que está en esta parte de acá. Entonces, aquí, de la misma forma, ustedes ya les mencioné en el anterior, hay que hacerlo sencillo y claro. ¿Qué ofreces? Yo ofrezco seguridad, adaptabilidad y fácil uso, ¿no? Eso es lo que ofrezco, ¿no? Una mochila que se adapta, que sea de fácil usar y que me dé seguridad. Esa es mi propuesta de valor, en tres palabras simples. Luego de definir la propuesta de valor, yo me voy en esta parte de acá y digo, ya tengo el producto, el problema, tengo mi propuesta de valor, tengo el usuario, ¿y cómo le soluciono ese problema? Entonces, ¿cuáles van a ser esas tres características que van a tener mi solución? Número uno, que sea una mochila que se adapte solo, ¿no? Si bien es cierto, no voy a poder dar todo al inicio, pero puedo tener tres características principales. Que se adapte, qué sé yo, que me dé seguridad. Esos dos puedo tener, ¿no? O lo otro es que sea barato, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay que enlistar las tres características acá. Luego yo de enlistar las características, lo que voy a hacer es lo que sí considera Ash Maurya del anterior lienzo de modelo de negocio de Alexander Osterwalder es los canales, ¿no? ¿Cómo yo voy a llevar este producto o esta solución que ya estoy enlistando a mi usuario? Entonces, aquí sí hay que poner, ¿no? Pues el canal digital, voy a tener una página web, voy a hacerlo a través de Facebook, voy a ir a ferias, voy a publicitar o lo voy a mostrar en plataformas de otros e-commerce como Linio, ¿no? Qué sé yo. Entonces, eso también lo enlisto acá. Luego de tener eso, le digo, ya, ¿y cómo lo voy a vender cómo voy a ganar plata, ¿no? Entonces, aquí yo puedo poner, ¿no? Voy a ganar plata por la venta de la mochila, qué sé yo, ¿no? Lo voy a vender a 60 soles que dije antes. ¿Ya? ¿Qué es esto, no? El modelo de revenue, el modelo de ingresos. El lifetime value, en esta parte acá, esto sí es algo un poco más avanzado, pero esto no lo vamos a tocar ahora, pero el lifetime value es el cuánto tiempo tiene de vida mi usuario. Esto se saca con unas métricas. Eso es ya cuando, después de haber iniciado tu emprendimiento, pasas unos 6 meses, con esa data que has generado en 6 meses, hayas tu lifetime value. Luego, margen de ganancias, que ya les dije, puedes poner, ¿no? De los 60 soles, mi margen de ganancia mío es de... Uy, ¿qué pasó? A ver, ahí ya, se me fue. Ya, entonces,
el margen de ganancia de los 60 soles, de los 60 soles para mí va a ser un 30% que tengo de margen de ganancia luego de fabricación, luego de haber fabricado todo eso, luego de haber pagado impuestos, 30%. Entonces ya tengo el usuario, ya tengo el problema, tengo la solución, tengo el canal, tengo cómo voy a ganar plata. Perdón, también está la propuesta. Entonces ahora sí me voy a un tema de mi estructura de costos. En esto de estructura de costos es igual, ¿no? ¿Cuánto me va a costar fabricar en la maquila? ¿Cuánto me va a costar vender por redes sociales? Porque si bien es cierto, las redes sociales son gratis, pero tengo que invertir algo, ¿no? Tal vez voy a invertir 100 soles para la publicidad y llegar a estos clientes. Si voy a hacer una página web, lo más barata que puedo tener en Wix, pero me va a costar el dominio algo de $10, que pues serían algo de 40 soles aproximadamente, voy a tener un gasto de 40 soles. Entonces, todos esos gastos lo voy a ir poniendo acá. Como les dije, son gastos que me van a permitir iniciar mis negocios en una primera instancia. Luego de esto, recién voy al tema de, y esto es algo que sí pone Ash Maurya, es yo no necesito actividades, recursos clave en estos instantes, tenerlos presentes, ¿no? Si es cierto, sí los voy a tener indirectamente, pero lo que a mí me importa en un emprendimiento al inicio es medir mi avance, cómo mido mi avance, cómo estoy llegando al cliente, qué es lo que estoy haciendo para crecer día a día. Entonces, esas métricas se van poniendo acá. Y después de esto, vamos a ver cuáles son esas métricas que usualmente se usan en emprendimientos, ¿no?, que están iniciando. Entonces, luego tenemos métricas. Luego de métricas, luego tenemos la ventaja. ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ¿Cuál es esa ventaja que me hace distinto de todos, ¿no? Y lo que sí te dice Alexander Osterwalder es que no es necesario que esté lleno todo esto, ¿no? Yo puedo haber llenado el número 1, puedo haber llenado el número 2, puedo haber llenado el 3 y el 4. Y también el 8, ¿no? O sea, no me dice que tengo que llenar en orden, no me dice que tengo que llenar todo, ¿no? Yo puedo tener llenado el 1, el 2, el 3 y el 4, el 8 y el 6 y el 7, que son primordiales. El 5 y el 9 no los lleno porque todavía no tengo claro, ¿no? Quizá, ¿no? O quizá yo tengo claro el 1 y el 2, no tengo claro cuál es mi propuesta de valor aún, pero sí tengo claro qué solución voy a hacer, tengo claro cómo quiero ganar plata, en qué voy a gastar y mis métricas, nada más. Y dejo libre el 3, el 5 y el 9. Entonces, no es tan que digamos, parametrizado, que te diga llena así, llena así. Esa es un poco la diferencia también con el lienzo de modelo de negocios, en las que quizá muchas veces se enseña que tienes que llenar casi todos los cuadros, ¿no? Y esa es un poco la diferencia. ¿Cuál usar y cuál es mejor? No hay uno mejor. Siempre va a depender el que tú escojas o el que tú veas que es más fácil de adaptar a lo que tú quieres hacer, ¿no? Porque muchas veces uno puede decirte, no, usa el Lean Canvas, usa el Business Model Canvas, pero tú tienes que elegir cuál de ellos se adapta o te hace la vida más fácil a ti para poder montar tu emprendimiento. Entonces, eso es un poco la diferencia entre esos dos lienzos. Y lo que vamos a ver es el cómo hago yo esta propuesta de valor en el Lean Canvas y también en el otro, ¿no? Una forma que se usa, una fórmula es ayudamos a X, que es el usuario cliente, a conseguir Y, que es el producto o servicio, haciendo el problema y Z es la propuesta o el servicio indirecto o el producto que estás dando, ¿no? Por decir, nosotros ayudamos a los estudiantes universitarios entre 16 a 15 años a conseguir seguridad, flexibilidad y adaptabilidad, brindando o haciendo una mochila camaleónica, por decirlo así, ¿no? Que se adapte al momento y oculte su cerradura y no te deje robar nada. Entonces, esa es mi propuesta de valor. Esta es una fórmula que lo pueden usar tanto para el Lean Canvas como
para este modelo del Business Model Canvas en la parte que es propuesta de valor. Luego sí, lo que tenemos son las métricas. Estas métricas sí cumplen en ambos casos para que vayas midiendo tú. Estas métricas usualmente llaman métricas pirata. ¿Por qué pirata? Porque las iniciales de este embudo, de este funnel, te llevan a, es la primera es A-A-R-R-R-R, ¿no? Es AR, ¿no? O sea, es el grito de un pirata. Eso es que se llama métrica pirata o métricas pirata. Entonces, ¿en qué consiste? Estas métricas pirata tienen un funnel que tiene estos componentes: la parte de adquisición, la parte de activación, la parte de retención, la parte de revenue y la parte de referidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la parte de adquisición, en métrica de adquisición? Por decir, en métricas de adquisición es cómo nos conocen. O sea, ahí podría yo planificar un tema de redes sociales. ¿Cómo me van a conocer? Por redes sociales, por blog, YouTube, Instagram, una página web, voy a ir a ferias, qué sé yo. Entonces, de esa forma tú estableces, ¿no? ¿Cuántas visitas o cuántas personas le dan like a mi página y al menos dan like a tres publicaciones que tengo? Yo puedo establecer eso, ¿no? Número de likes en la página, ¿ya? Número de likes en la página y número de likes y comentarios en mis publicaciones. Estos dos que yo he establecido van a ser las métricas de adquisición. Luego es la activación. ¿Cómo el primer usuario, o mejor dicho, cómo el usuario, a través de su experiencia con nuestro producto, ¿no? ¿Cómo se genera esa experiencia? Por decir, este tema de activación a veces se confunde con adquisición, pero ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en esto? Seguimos, ¿no? Imaginemos que ha entrado por Facebook, está bien, y yo he hecho un anuncio por aquí, ¿no? Ahí está un anuncio donde está la mochila, todo eso, ¿no? Y digo, si quieres saber más sobre esta mochila o recibir más información, haz clic en este botoncito para darte mayor información. Si yo he hecho clic en este botoncito, es la activación, porque estoy pidiendo información sobre ese producto. Entonces, estoy activando el primer enlace con este usuario. Entonces, estoy en activación. O lo otro, ¿no? Si quieres recibir mayor información de nuestros productos, dale clic aquí, se va a registrar, va a poner su usuario y contraseña y va a querer que le mandes tu catálogo, va a querer que le mandes tus productos. O si es en el caso de una página web, en la página web ya la adquisición sería distinta. Si haces publicación por Google, Google AdSense, entonces, ¿no? Si alguien entra a tu página y está como que haciendo activación, ¿no? Pero no sería activación si se queda un segundo, entra y se va, ¿no? Podría ser, ¿no? Serían las personas que han entrado en mi página y se han quedado al menos 5 minutos o 2 minutos, plum, tu primera adquisición. ¿Cuándo es activación? Cuando esa persona se registra para recibir novedades en la página web. Entonces, de esa forma, ¿no? O si lo haces de manera física, activación podría ser que tú, que esa persona te dé su celular para que lo contactes, para que le brindes mayor información sobre tu producto. Luego de eso, ya es el tema de retención, ¿no? Ya ha entrado, se ha registrado, ha visto nuestro producto, le hemos dado información, ahora es la retención. Oye, esa persona está empezando a comprar. En esta parte de retención es comprar, ¿no? O si está, ya es frecuente, está entrando continuamente o te está preguntando, oye, mira, quiero que me des más información, mira, si estoy interesado, quiero comprar. Esa persona o esa fase ya es retención, que alguien al menos te haga una compra, ¿no? Compra. Y en la parte de revenues es cuántas veces está regresando, ¿no? O sea, la recurrencia, por decir, ¿no? Por decirlo así, que es si este cliente me ha comprado una vez, me vuelve a comprar dos veces, ¿no? Hay productos, claro, que no son recurrentes. Y ahí sí ya no se considera el tema de recurrencia, ¿no? Podrías considerarlo de alguna forma, ¿no? Si es en el caso de la mochila, no habría recurrencia porque
este usuario no va a regresar porque la mochila, si te va a durar 3 años, ya no va a haber recurrencia. Pero lo que sí hay es el tema de referencias. La parte última es, oye, mira, a este pata que le ha gustado nuestra mochila, ha referido a alguien y le ha dicho que venga, ¿no? Uy, y justo ese cliente, dependiendo del canal que uses, si usas un canal web, una página web, tú le puedes poner, ¿no? Él ha terminado la compra, ya está comprando y tiene su botoncito, ¿no? Finalizar compra. Y justo cuando aplasta este botoncito de finalizar compra, le sale un mensaje, ¿no? ¿Quiere recomendar a alguien para que acceda a nuestra lista de productos? Sí, plum, le das clic y pones el correo y el nombre de esa persona y lo recomiendas. Esa parte de referidos se pone acá. O si, ¿no? Si es físico, tú ya conoces a esa persona y esa persona viene con alguien más. Oye, mira, he venido con un amigo que quiere comprar la mochila ya. Entonces, el tema de referidos. Aunque en la parte física es un poquito difícil controlar el tema de referencias. Pero también se puede hacer estableciendo los mecanismos por parte de ustedes, ¿no? Y algo que he visto acá que no les he explicado es esto de acá. Por así, el tema del CAC, esto ya es un poco avanzado también. El costo de adquisición de clientes es cuánto me cuesta adquirir un cliente. ¿Cómo se saca esto? A ver, para que ya tengan ya. Entonces, por decir, yo tengo la adquisición en la parte inicial. Yo he invertido, si voy a poner Facebook, imaginen que yo hago una publicidad en Facebook de 100 soles. Ya vamos a poner 100 soles. Esto es un poco avanzado, pero les voy a explicar. Imaginemos que yo he invertido 100 soles. ¿Ya? De esos 100 soles, los que han llegado a comprar netamente, el costo de adquisición de clientes se cuenta hasta que ese cliente realice la compra, ¿ya? De esos 100 soles, hemos tenido, imaginemos, 500 usuarios que han entrado a la página, ¿ya? Con esos 100 soles que me ha costado la publicidad, he obtenido un tráfico de 500 usuarios, ¿ya? Entonces, si esos 500 usuarios, de esos 500 usuarios, imaginemos que solamente 2 me han comprado. Ya pongamos de más, ¿ya? 5 nos han comprado, ¿ya? Para no ser poco negativo, ¿ya? Entonces, si nos han comprado 5, lo único que yo hago es dividir. 500 me han costado 100 soles. 500 me han costado 100 soles atraerlo. ¿Y cuánto me ha costado? Mejor dicho, perdón. Esos 500 son los... es el tráfico, ¿ya? Para tenerlo en referencia. Pero ¿cuánto me ha costado atraer estos 5 clientes? Es esto. ¿Ya? ¿Cuánto me ha costado? ¿Cuánto sería? 100 entre 5. Sería 20. 20 soles me ha costado adquirir un cliente. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para yo analizar, ¿no? Si a mí me ha costado 20 soles traer un cliente que me está comprando una mochila de 60 soles, a estos 60 soles lo que tú tienes que hacer es, le restas los 20, me queda 40 soles. Y si mi margen, si mi costo de producción es 40 soles, ¿cuánto estoy ganando? 0. Entonces, ¿me es rentable? No. Entonces, ahí yo puedo saber si lo que estoy haciendo funciona o no funciona. ¿Está bien? Entonces, es un poco de lo que se puede ver, pero es algo un poco más avanzado. Aquí ya tenemos una plantilla más limpia donde pueden usarlo. Y aquí hay un ejemplo que también los que desean les paso la PPT y lo pueden ver, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que se ha querido mostrar el día de hoy. El día de hoy sí ha sido un poco más corto la presentación. Y me gustaría ver si tienen algunas preguntas para poderlas absolver en este momento. Lo que sí me gustaría es un poco recomendarles el concurso que tenemos. No sé si pueden verlo en pantalla. El Startup Uneval, que ya inició la convocatoria, está ahorita disponible. Pueden postular estudiantes de la Uneval, estudiantes de posgrado, egresados, cualquier persona puede postular a este concurso. Este concurso es un concurso para emprendimientos.
de toda la región Huánuco para equipos mínimos 2, máximo 4 integrantes por equipo. Los sectores son agro, o sea, todos los sectores, ¿no? Agro, educación, salud, medio ambiente, social, emprendimientos sociales, todo tipo de emprendimientos estamos aceptando ahora. Entonces, se pueden inscribir, está abierto hasta el 13 de septiembre la inscripción. Cualquier duda, pregunta sobre la inscripción o sobre el tema del concurso, pueden hacerla a mi celular, que les estoy dejando aquí. Ya, ahí está mi celular. Y también les voy a pasar el link del concurso para que puedan entrar, ¿no? Les voy a pasar. A ver, les voy a pasar el link. Un momento. Un momentito. A ver, un momentito. Les voy a sacar el link. Aquí está. El concurso. Ese es el toda la información del concurso. Ahí están los links. Ese es el link. bit.ly/startupuneval20. Entonces ahí están todos los datos y les voy a mostrar un rato la página para que vean cómo se inscribe los que están los que desean concursar participar este concurso. Vamos a ver. Ya. Cuando ustedes hagan clic en ese link, les va a llevar a esta página donde está aquí explicando, ¿no? El concurso Startup Neval 2020, requisitos, equipo mínimo 2, máximo 4. Hay que llenar los formatos. Los miembros del equipo deben ser mayores de edad. Y el proceso, ¿no? De cuándo a cuándo es. Y los documentos que ustedes tienen que llenar está, ¿no? Cómo debo registrarme, que te va a mostrar cómo tienes que registrarte, el formato de inscripción, cuál es el formato que tienes que llenar. En este caso, el formato está orientado un poco a lo que he explicado hoy día, a responder algunas preguntas de eso, ¿no? Pero son preguntas simples que hay que responder, no hay que complicarse en este punto. Luego hay una declaración jurada que tienen que firmar. Es una declaración jurada, ¿no? Donde declaran que se comprometen a mantener el tema de orden, que no tienen deudas, no tienen ciertas cosas, ¿no? Y las bases del concurso que están aquí, lo puedo abrir para que lo vean, A ver, que me abra las bases. Ahí están las bases del concurso. Ahí están los datos, por decir, aquí están las fechas. Que necesitas, lo otro que se necesita es hacer un video también donde expliques en 2 minutos, tu idea de negocio, ¿no? Y la subes en YouTube y eso lo publicas. Entonces, está ahí, aquí están los campos, las áreas, tecnología, biotecnología, industrial, medioambiental, diseño, todos los sectores, e incluido el tema de COVID, ¿no? Si alguien tiene soluciones orientadas a COVID, también se están aceptando ese tipo de soluciones. Bien, eso sería todo por mi parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. ¿Alguna duda? No, ¿qué tal? Muchas gracias por tu enseñanza. Más información sobre los cursos que están seguir dando. Habla un poquito a la introducción de posición. Ya. Buscando los días que se podrían dar, no sé. Y sobre el PPT también se nos podría facilitar. Sí, mira, me pueden escribir al celular que puse ahí. Y les paso por el WhatsApp, que creo es el medio más fácil para ustedes, que les puedo pasar la presentación.
Y justo estaba haciendo un sondeo, ¿no? Para ver qué días es más fácil para ustedes que se lleve este tipo de cursos, ¿no? Usualmente se ha estado dando los días sábados. Y por un tema de que la gente se sume, o de que más gente se sume, está enviando los links muy tarde, ¿no? Entonces, lo que justo quería ver eso también, ¿no? Entonces, los links voy a empezar a enviar un día antes para que algunos ya lo tengan, porque creo esa forma de trabajar, queriendo que más gente se sume, algunos quizá no lleguen a ver el link, ¿no? Entonces, por eso también era el sondeo de qué día se puede darnos. Puede ser sábados, puede ser lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Usualmente se ha optado los sábados porque la mayoría de estudiantes de Loneval tienen clases de lunes a viernes, ¿no? Ese es lo que ha sido el criterio de elección el día sábado en las mañanas. Está bien, gracias. Le hablo al WhatsApp. Sí, escríbanme al WhatsApp. Ahí les mando la presentación del día de hoy. Y la próxima sesión va a ser un curso de Lean Startup, donde se les va a enseñar a integrar todas estas herramientas que ya se ha venido enseñando, ¿no? El tema de Mindset Emprendedor 1, Mindset Emprendedor 2. Luego hemos tenido el tema de Design Thinking. El día de hoy hemos tenido el tema de modelos de negocio. Y la próxima sesión va a ser el tema de Lean Startup, cómo yo puedo ejecutar o plasmar mi negocio a la realidad, ¿no? Porque muchas veces los emprendimientos se quedan en la nube y no se llegan a ejecutar en la vida real, ¿no? Y se quedan en idea o a veces se ponen a hacer planes de negocio. Es algo que yo no recomiendo. También ya lo expliqué por qué no recomiendo hacer un plan de negocio en un inicio, porque tiene su sentido, ¿no? Expliqué cuándo se hace el plan de negocio y cuándo no se hace, ¿no? En una etapa inicial no se suele hacer plan de negocio porque no se tiene nada aún. Entonces, en base a nada, en base a datos que no tienes, no puedes hacer un plan de negocio. Pero cuando ya pasa un año, 2 años, y ya tienes historial de ventas, ya tienes una experiencia ya generada en base a ese año o 2 años en torno a ventas, en torno a clientes que ya tienes, se arma un plan de negocio y este plan de negocio se suele usar para obtener inversión, ¿no? ¿Cómo yo obtengo esa inversión deseada, que ahora ya se está dando mucho en el Perú? Hay fondos de inversión para emprendimientos, ¿no? Fondos de inversión ángel, los angel investors, los venture capitals o corporaciones que invierten en emprendimientos, y los corporate venturing, que usualmente es la misma empresa quien invierte en emprendimientos. Y en Perú ya existen este tipo, ¿no? Está Movistar que está invirtiendo. Justo ayer vi la noticia que BCP se está sumando a este movimiento y va a empezar a invertir en emprendimientos. Con capital riesgo, ¿no? O sea, no te va a pedir, no te va a pedir, no va a entrar como un tema de préstamo, pero sí va a entrar, como entrega de un porcentaje capital de tu emprendimiento, ¿no? Puede ser el 10%, 5%, hasta 15% están llegando la entrega de porcentaje de la empresa, ¿no? Que puedas entregar. Entonces, muchas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta sobre el concurso, sobre los temas. Creo que no hay más preguntas. Entonces, muchas gracias. Es un gusto siempre estar los sábados con ustedes para poderles dar estos temas. Muchas gracias.